hay varios alimentos que está bueno elegirlos en esta época del año, que tienen que ver con antiinflamatorios, son alimentos antiinflamatorios, antioxidantes, de origen vegetal, ¿sí? Que podemos incluir estos días y hacer distintas preparaciones. Yo acá les menciono algunos, ¿sí? Lo que es el apio, la zanahoria, los zapallos, ¿sí? Que ahí podemos incluirlos también cocidos, lo que es el pepino, el perejil, el jengibre, los cítricos. Fíjense que acá ya podemos hacer algún licuado por ahí, ¿no? De esto, de esta Riquísimo. onda. Exacto, que tenga apio, que tenga zanahoria, que tenga pepino, que tenga jengibre, ¿sí? El jengibre es súper, súper Mira, antioxidante también, Me antiinflamatorio. freno acá antes de seguir, porque bueno, estoy Sí. leyendo apio. Y he escuchado muchas personas que te recomiendan a la mañana cuando te despertás que te hagas un juguito solamente de apio. ¿Nos querés ¿Ah, contar? sí? Sí, ¿qué onda ese jugo y cuáles son las propiedades que tiene? Es bastante depurativo y sobre todo diurético. Entonces, por ahí sí estamos con retención de líquidos, que ustedes saben, por ahí tantas cosas saladas, fiambres, las mayonesas, como mencionaban recién, por ahí están en abundancia en la mesa de fin de año, ¿sí? Claro. Entonces, por ahí tomar algo que sea depurativo, un poquito más antiinflamatorio, como estábamos diciendo recién, viene excelente. Le podemos poner a ese licuadito de apio, le podemos poner un poquito de perejil si quisiéramos, o el jengibre, algún cítrico, alguna fruta también, como por ejemplo la manzana verde, que queda Ah, qué re bien con el rico. apio, ¿sí? Claro. Sí. Otra combinación excelente así de licuados de frutas y verduras, viene re bien la zanahoria y la naranja. Ese Juntas. es un, O sea, juntas, claro, juntas. El licuado. Los licuados de frutas y verduras son súper convenientes, ¿sí? Está bueno que se animen a probar alguna combinación Ojo, que viste nueva, ¿sí? que. Podemos poner Sí, yo los como ¿viste que está esa naca, gente, frutilla. Emilia? ¿Viste que está esa gente que está Sí. a dieta todo el año y te dice, licuado de fruta no porque tiene mucho azúcar la Sí, fruta? sí. Entonces ya viste, si metiste tres, cuatro frutas en un licuado, ya me va a engordar. Claro, como que con. Entonces prefiero Es que no. bueno. Es preferible entonces por ahí combinarlo con alguna verdurita. Entonces también estiro un poquito más esa fruta que tengo disponible en el día, entre tres, cuatro frutas, dependiendo de la persona, pero si yo combino el licuado con un poquito de verdura, entonces también ahí cambio un poquito esa Pero, composición y no son tantos carbohidratos simples sí. y agregamos complejos. Pero Claro. estos juguitos, ¿reemplazan una comida o lo hacemos como una colación, ponele? No, exactamente, como una colación, ¿sí? Recién ahí pasábamos esta agüita de chía, es espectacular, con juguito de limón. Las semillitas de chía tienen omega 3, también son Hay que antiinflamatorias, esperar que nos van a ir larguen dando esa como una como esa saciedad. baba. Hay que esperar que largue esa gelatina. Y se va formando sola, en la misma agüita esa que vos preparás, ya se va hidratando solita la chía. Recién ahí pasaban en la plaquita de una agüita de ananá, que esa es. Sí, ¿cómo es esa? Detox, detox, es excelente. Esa es para tomar nota. A Tenemos ver. que lavar bien el ananá, ¿sí? La cáscara del ananá enterito, le sacamos la cabecita, digamos, las hojitas verdes. Lavamos bien la cáscara, la Ahí está. cepillamos. La pelamos al ananá, ¿sí? Ven cómo ahí está pelándose el ananá. Le sacamos el tallito del medio, el tronquito. Y eso, el tronquito del medio y la cáscara, lo vamos a poner a hervir en unos 2 litros de agua. ¿Sí? Una vez que hirvió más o menos 15 minutos de hervido, apagamos el fuego y dejamos que se asiente y que se enfríe esa agüita de ananá. Esa agua tiene una propiedad depurativa increíble, súper también para deshincharnos, para eliminar esos líquidos Mira qué retenidos. bueno eso. Es riquísima, aparte, tiene Yendo. gustito a ananá. La podemos guardar en la heladera, más o menos nos van a quedar 2 litros, tal vez un poquito menos. La podemos guardar y tenerla fresquita en la heladera y tomar 2, 3 vasos por día. Podemos aprovechar y ponerla en ese licuadito que queremos preparar con apio, con manzana verde, con kiwi. Acá tenemos otros que están bien, están buenos, donde mezclamos las frutas y las verduras. Tenemos banana con frutilla y espinaca. Tenemos la zanahoria con la naranja, como les decía. Pero, espera, te hago una Ahí tenemos, consulta, mira. Emi, la Sí. banana, ya por su textura, ¿cómo podemos Sí. hacer con la banana? Porque yo soy de consumir un montón de estos juguitos y, por ejemplo, la banana tenés que pisarla o directamente la podés meter No, también. la licuadora. ¿La licuadora? No, la, sí. ¿Sí?
La podés poner, te va a quedar por ahí más cremosito ese batido, va a quedar más cremoso cuando tenga banana. Claro. De hecho, hasta se pueden poner congeladas, entonces te va a quedar bien frozen. Sí. Ahí con las Qué buena frutillas, con la idea. Sí, son espinaca, buenísimas. animarse a probar. Claro, Pero, sí. Después, otra pregunta que yo sí. aprovecho, ponele, porque también los consumo un montón. Vos haces el jugo en la mañana, te sale una cantidad tremenda porque metiste un montón de frutas y verduras. ¿Ese jugo lo podemos tener en la heladera o, por ejemplo, le tenemos que poner limón para que no Se oxide pierda? Claro, ¿cómo o no podemos pierda hacer? propiedades. Sí. Un poquito de limón vendría muy bien, siempre aparte queda rico y aportamos ahí mucha vitamina C. Por ahí lo ideal sería tratar de hacer un poco la cantidad justa o para compartir. Y sí, lo mejor va a ser tapadito y en la heladera, ¿sí? Sí, Que esté en el frío y alejado de la luz. lo que pasa es que vas a la verdulería, por ejemplo, compras espinaca y no te venden la cantidad que querés para el jugo, te venden toda la espinaca. Entonces, ¿qué decís? Bueno, ya está, meto todo, me hago un mega jugo, lo dejo en la heladera, bueno, ¿hasta cuánto tiempo tengo para poder consumirlo? Claro, y en realidad este tipo de jugos lo ideal es consumirlo en el momento, porque lo vamos a tener súper fresquito con todos los nutrientes. Pensemos un poco que, bueno, las vitaminas se van perdiendo con el tiempo, con el oxígeno, con la luz. Entonces, por eso digo, si podemos hacer la cantidad justa, por ahí podemos guardar un poco de espinaca, ¿no? Para seguir en el día comiendo liviano esa espinaquita con un huevo y nos hacemos un omelette, una Ay, tortillita. qué rico. Podemos aprovechar, claro, que eso también sigue siendo una comida liviana para esta fecha, para Y estas fechas. ahí tenés la proteína del huevo más la verdura, ¿no? Un montón. El Está huevo, bueno. sí. Exactamente, el huevo es un superalimento, sí, súper nutritivo, tiene proteínas de alto valor biológico. ¿Cuántos huevos recomendás consumir por día? Yo podríamos decir que soy bastante huevera, sí. Así que ¿Más de yo, dos? y a veces sí, a veces llego a comerme 3 huevos por día, pero por ahí en eso ando. Yo hago mucha bicicleta, hacemos mucha caminata, entonces la verdad que es un muy buen aliado el huevo. Es Sí. bastante versátil, se puede consumir salado, se puede consumir dulce, Sí. En todas solo, sus como una formas, colación. sí. En todas sus formas Es es verdad. riquísimo el huevo. Acá estamos viendo Por lo menos carnes. uno, digo yo. Sí. Sí. En la pantalla estamos viendo carnes. Hay pollo, vaca y pescado. Sí. ¿Sirve para un día como hoy si estás buscando algo más detox? Mira, yo por ejemplo prefiero más bien carnes blancas, ¿sí? Como el pollo o el pescado, y por ahí dejar la carne roja para cuando yo ya me siento un poquito más recuperado, ¿sí? De esas comidas, por ahí dejarla para después. Porque la carne roja es más difícil de digerir, ¿sí? Involucra más enzimas y jugos digestivos, entonces la digestión es más lenta, por lo cual por ahí conviene dejarla para dentro de unos días. Y podría hacerle más al atún, que es algo más fresquito, a la merluza, que tiene una cocción súper rápida, Súper o rápida. al pollito, ¿sí? Que el pollo también uno lo desmenuza y rápidamente lo puede poner en una ensaladita. Estoy ¡Ay, viendo, estaba salpicón de viendo ahí ave! levadura de cerveza. Sí. ¿Qué se hace con la Quise levadura? poner ahí, quise poner una fuente que no sea animal, ¿sí? De proteínas. Yo la recomiendo muchísimo, la levadura de cerveza es la nutricional, no es la que usamos para hacer pan. Se consigue en las dietéticas, viene hasta saborizada, que también a mí me gusta mucho, una que viene con sabor a queso. Después tenemos la natural y hay una que viene con gusto a manzana. Por ahí la que viene con gusto a manzana o la natural vienen espectacular para estos batidos. Ah, se Entonces, las además de agregas. tener fruta, claro, verdura. Podemos agregarle proteínas de alto valor biológico, como las que están en la levadura de cerveza, que vienen bárbaras, llenas de nutrientes aparte, ¿sí? Vienen muy bien para este momento. Tienen fibra también la levadura. Mirá qué buen Alimento dato. súper recomendado No la para tenía. esta época. Me ha encantado todo, pero hasta ahora lo que más me ha gustado, que tengo ganas de llegar a hacerlo, es el agua de ananá. Sí, Muy me buena, quedé. No, ese muy agua de naná. fácil y No la riquísima. tenía No la esa. tenía. Ahora nos vamos a meter en la parte donde todos decimos, no lo queremos saber, pero lo tenemos que saber. ¿Qué Es no importante. podemos consumir? O sea, no es lo que no, capaz que no en No tanta cantidad, deberíamos, claro. exactamente. A mí me gusta decir que es lo que menos nos Me conviene, encanta porque en la ¿sí? cabeza que está, El fiambre, el mirá. El azúcar. azúcar, la muerte. Sí. Y lo que pasa es que el azúcar es muy
estimulante, sí, estimula mucho el Es muy apetito, igual que el adictiva, claro. segundo, la sal. Entonces, por ahí sí, lo que justamente queremos hacer es deshincharnos. Lo mejor que podemos hacer es evitar estimularnos con el azúcar y con la sal, aflojarle un poco al alcohol y por ahí tomar más estas agüitas naturales, saborizadas, las Ahora, limonadas, vos ¿sí? decime una cosa, si no es una maldad hecha de parte de Barandica, que es quien está en arte ahora y Sí, realizó sí, esta sí, sí. placa, en poner esa Tal milanesa a cual. caballo con dos Con huevos dos huevos, fritos con dos. y papas fritas. Que me La dan cruz, ganas de la cruz poner, ahí. de romper ese huevo frito con una papa ¿Viste? frita, soparlo y ponerle sal. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Y aparte, por ahí es la comida que uno, si está de vacaciones, ¿no? Enseguida consigue. Una Total. milanesa, con papa frita, un Qué sándwich, ¿sí? rico. Qué rico un Y por ahí, sándwich bueno. milanesa. Esos alimentos que sugerimos evitar en estos días es porque, bueno, justamente son los que generan inflamación, retención de líquido, aumento de peso. Entonces, Oh. esos los deberíamos evitar, son los que menos nos convienen Claro. para recuperarnos de las fiestas. Ahí están incluidas también, por ejemplo, las carnes rojas, los embutidos, ¿sí? Sobre todo la salchicha, por ejemplo. O si hemos estado consumiendo mucho fiambre, las comidas de fin de año, por ahí mejor evitarlo e irnos más a un pollito desmenuzado, un atún, ¿sí? Que es algo un poco más natural y no tiene ni conservantes ni sodio, ¿sí? Bifecito de pollo a la plancha. Que si lo condimentás Claro. rico, tiene su onda también. Tenés que saber hacerlo. Sí. ¿Viste? Porque decís un pollo a la plancha con Total. puré zapallo. Si le pones un poquito de onda, es buena onda. Total, el zapallo lo podemos cortar en rodajitas y Sí. hacer medallones de Al zapallo con horno. quesito arriba, Total, al tipo horno. milanesita también. Qué Tipo rico. milanesita, hasta eso puede servir de pancitos, ¿sí? Para poner, no sé, una hamburguesita de pollo en el medio, Ah, mira. algo que se pueda llevar en un tapercito, ¿sí? Ajá. Se le puede poner queso. Podemos llevar huevitos duros también a la playa, yogur, No te ¿sí? puedo Por decir ahí el hambre otras que me fuentes agarra. de proteínas. Yo que estoy en ayuno, ¿sabes qué? No, después la imagen de esa Ay, por milanesa, favor. estoy mal. O sea, he No, quedado mal, he Dani, quedado de por favor. favor. Basta. Chimpo. Para la Quedado de gente que está cama. haciendo ayuno, importante no comer nada de todo eso, lo que justo estamos viendo acá, esto de mejor evitarlo, si estamos haciendo ayuno, nada de todo eso nos va a venir bien para romper el Pero ayuno. vos te das cuenta Para romper el ayuno viene bien el huevo, por lo mal ejemplo. que. Sí, Volvé a poner la placa, proteínas. volvé a poner la placa, un segundo. Mirá lo mal que comemos, que es lo que cualquier mendocino hoy que nos está viendo es lo que tiene en la heladera. ¿Sí? Azúcar, sal, alcohol, Sí. un vino en casa no falta nunca. Los fritos Sí. están siempre presentes. Carne, fiambre, no faltan Bueno, jamás en la heladera. el fiambre el para cortar la tarde, ponele. La rodaja de jamón con queso. Sí, arreglás todo con un sanguchito. Claro. Las ¿Sí? gaseosas, chicos, no se nos caen de la mano. Los jugos, Sí, vivimos o los comprando jugos, jugos sí. comerciales y me tomo un juguito y te haces el Sí, sano. sí. Y los jugos comerciales no son buenos. Aderezos ni hablar. Claro. Galletas tenemos todos, pan dulce, ni te explico. Y tenemos todos la En famosa esta caramelera época, que venimos y vamos con poniendo y golosinas, vamos sacando. con los chupetines ahí. Claro. Podemos reemplazar con estos juguitos, entonces, como decíamos, con esas agüitas saborizadas, con alguna verdurita cocida, ¿sí? Sí. Más tranquilos, mucha verdura fresca, los que la toleren bien. Gracias, Gracias, Emi. Emilia. Gracias a ustedes, chicos. Beso Un beso grande. enorme.